¡Hola muchachos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Del Cañal, en esta ocasión les traigo esta revisión, mi reacción y la explicación de la historia de este trailer 2 de Black Panther. ¿Será Black Panther? ¿Trailer 2? No, si es el trailer 1, no? ¿no? No, no más. El trailer 1 de Black Panther 2, Wakanda Forever, es lo que quise decir, pero se me entrabó las trabas, ¿no? Las palabras. Y sí, salió, como usted ya sabrá, desde el sábado, ¿no? Que fue la... Eh, la Comic Con. No esperábamos que mostraran tanto. Aunque yo ya asumía que iban a mostrar este trailer porque ya estaba listo desde hace una semana. Así es. Y dije probablemente los suelté en la comic-con. Dicho y hecho. Eso fue lo que sucedió. Y lo, lo mostraron. Y ya por fin tenemos el primer vistazo de Neymar. Y tenemos muchas confirmaciones de la historia de la película. Que esto, como usted sabrá, ya se había filtrado hace semanas. Ya lo habíamos comentado aquí en el canal pero este trailer viene a confirmar muchas de las cosas. Entonces, mientras revisamos el trailer vamos a ir explicando la bueno, les voy a ir explicando la historia de la película y todo esto coincide pues con el filtraje que ya se con la transmisión de prueba que ya se hizo de la película y el dicho filtraje que existe, ¿no? no creo que la vayan a cambiar ya porque pues está muy cerca del estreno, ¿no? Entonces, no creo. Va a ir exactamente como lo que se sabía. Entonces, pues tenemos mucho que revisarla, así que iniciémosle de una vez con el videito y vámonos de lleno, ¿no? Sí, inicia con la pobre mujer. Era la novia, ¿no? No, quién sabe si se casarían, a lo mejor se casaron. No nos no van a mostrar en flashbacks, pero a lo mejor lo mencionan. ¿Cómo se llama el personaje de esta mujer? Que es la. Esta. Es Lupita Ñongo, la Lupita Ñongo. Ay, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Eh, pero era la novia del de señorito Techala, ¿no? y pues aquí ya se quedó sola sola y desamparada pues porque en la historia el personaje de T'Challa muere de manera natural como usted sabe el actor Chadwick Boseman si ¿sí es Chadwick Boseman siempre cambia el nombre este falleció lamentablemente entonces um, en la historia también muere de manera natural no sé si vayan a decir que muere de cáncer porque él murió de cáncer sería un poco feo pero probablemente digan que murió de una enfermedad extraña o algo así quién sabe pero bueno, aquí está. Inicia con una canción muy dramática. Me gusta la cinematografía que le están metiendo. El director ha evolucionado mucho. Eh, tampoco llega a ser tan artística como la de Chloe Shaw, ¿no? De, en, en Eternals. Pero, pero sí está más bonita que lo que hizo antes en Black Panther. Qué bueno. Y bueno, sí hay una canción. Me encanta que tiene, una, ah, tiene subtítulos descriptivos. Bueno, medianamente descriptivos. Y si usando la canción de. Oh, yeah, yeah, una canción así dramática. Y vemos cómo va esta. Esta es Okoyi, obviamente. La duele Milech. Y va la. Ahora la reina. Porque cuando muere T'Challa. Pues la reina es la mamá. Una vez más. Y no Shuri, ¿no? Entonces ella está como, pues imagínate, todo el pueblo caído, ¿no? Porque el rey, que era el heredero, pues murió, ¿no? Entonces, sí va a haber una especie como de homenaje al personaje de. de Techala y al actor, obviamente. En. en la película, ¿no? Está bien, me gusta que hayan tomado esto. Evidentemente también le pidieron permiso a la familia y todo, ¿no? Eh, para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, la, la, la imagen, la iluminación, todo está muy bien. Eso me gusta que se vea no se ve tan plano, ¿no? Como otras, como la 1, que era de no mames, ¿no? <laughs> era, era, era totalmente una película de Marvel, ¿no? Y esta me gusta que tiene un estilo, por lo menos, un se ve un poquito mejor visualmente hablando, ¿no? Aunque esto me recuerda un poquito al príncipe en Nueva York, ¿no? <laughs> Los bailes, ¿no? Sí, son de repente muy como. Que sí, es como muy cultura de, de, de. africana, ¿no? Pero de repente, pues, esto es un poco exagerado. Y esto, esto que están todos vestidos de blanco, es una. es una manera de. Esto es prácticamente como cuando. El velorio, No es el velorio, es el entierro. Sí, el velorio entierro. Todos están vestidos de blanco en vez de estar vestidos de negro, ¿no? ¿No? Para hacerle la despedida al al que era el rey, ¿no? Y aquí está Shuri, este, vestida de blanco, evidentemente. Está, me, me gustan los vestuarios, digo, están bonitos, se ve bastante bien. Aquí sí se mamaron con la de Marvel Studios, pero miren, ahí se alcanza a ver claramente que Shuri va cargando una urna, este, en la cual obviamente estarán las cenizas del hermano, ¿no? Y va la mamá, porque bueno, esto ya se había dicho, se había mencionado, que iban a hacer el homenaje al actor, y bueno, desde aquí lo ponen. Esta imagen te deja mucho entrever y te lo explica, ¿no? Se ve, se ve todo Wakanda y si se acuerdan antes en Black Panther en la original se veía a Black Panther encima de allá, de la torre, de lo más alto y aquí te muestran que ya no está, ¿no? Eso es como de ¡uy! ¿no? <laughs> sí, muchos van a llorar, así, de, uy, golpe, golpe en la, golpe en la conciencia, sí, porque antes se veía ahí Black Panther ahí recargado, ¿no? Y, y ahora ya no, ya no existe, ya no está el nuestro rey, murió lamentablemente y entonces pues todos están jodidos no obviamente eh, y vendría lo peor no aquí están las dolemilich o koi y ellas como saben tienen que seguir haciendo guardia porque bueno se supone que el rey black panther era el que tenía que cuidar las tierras de Wakanda. cuando él no está tiene que haber un sustituto de black panther pero en la, en la historia suri no quiere no quiere serlas no quiere seguir el legado del, de los black panther ella no dice no yo no yo no soy para eso y entonces no existe un protector, entonces las horas miletas tienen que ser las protectoras y ellas se ponen así en guardia y la chingada, pues para proteger, ¿no? Total, esta imagen está muy bonita. Esto se ve increíble, me gustó mucho. Eh, me recuerda un poquito a Avatar 2, ¿no? No sé por qué. Porque usaban o la misma tecnología de las cámaras, ¿verdad? Claro. Y entonces, pues ándale pues que aquí es la despedida. Me imagino que sus cenizas las echan en el mar, ¿no? Las ponen en el mar. Le dan la despedida final. Aquí está la mamá de. ¿Cómo se llamaba la mamá? No me acuerdo. Total. Y Shuri llorando, ¡eh, mi carneli! No, ¡Qué que horrible, ¿no? Le hizo que la actriz no quería regresar, pero pues a billetazos hicieron que volviera. <laughs> Porque quería dinero y le dieron dinero, ¿no? Porque la mujer no quería, no se quería ni, ni vacunar ni la chingada. Y menos quería volver ni con el contrato, ¿no? Entonces le dieron más dinero y ya aceptó. Total, estos nos muestran aquí una mujer embarazada, pero esto creo que forma parte del flashback. De eh, la historia de Neymar. Sí, esta película sirve para la presentación del personaje de Neymar. Rápidamente, así como muy conciso. Esta toma se ve increíble. ¿eh? Esto está grabado con la tecnología de, um, de Avatar 2, ¿no? que son unas cámaras que las tiene de hecho patentadas el mismísimo James Cameron. Y no se las quería prestar a nadie, porque supone que no debería tener esta calidad ninguna película hasta el estreno de Avatar 2, por lo menos. Pero como es Disney, y le dijo, güey, si tus películas fracasan, no mames, déjame usar la tecnología. Ok, úsala. Y ya lo usaron y se ve increíble, ve nomás esto. Entonces, sí, ese bebé no es real, ese bebé es un CGI, ¿eh? Aunque usted crea, aunque usted no lo crea, no es un niño de verdad, es un CGI. Y muchos de los brillos que está viendo aquí, detalles, son CGI también. Eh, por eso han estado como locos <laughs> terminando la película con los efectos, porque están súper complicados de realizar y los quieren bastante pulidos. Y bueno, este niño probablemente que está naciendo es Neymar. Y te están contando la historia desde su nacimiento y cómo va este. Sí, mira, ahí se le ven las, estas, las alitas en las patitas, ¿no? Sí, es Neymar. Entonces, nació debajo del agua, debajo del mar. Sí, así es. Porque nos van a contar toda su historia. Bueno, rápidamente. Total, el director Ryan Coogler, que es el mismo director de la película anterior y también el director que debutó en Creed 1, ¿se acuerdan? Y ya después en Creed 2 ya no quiso regresar, cabrón. Entonces es el, este director ha subido mucho y creo que es muy comprometido sí se nota que es muy comprometido y esta película que era complicadísima de crear pues no se ve tan mal debo decirlo no y por fin tenemos a Neymar sí inter, interpretado por Tenoch Huerta ya lo había dicho yo y me juzgaron de loco güey como siempre no cómo sabes tú eso cara ahí está siempre vamos adelantados no eso es natural pero y, de, es natural que la gente desconfíe también. <laughs> completamente natural. Pero bueno, empiezan a, a, a confiar un poquito de vez en cuando. No todo se, suele concretarse, eso sí les voy a decir. Pero en este caso era muy evidente. Y ya lo habíamos dicho desde hace casi dos años. Y apenas se confirma. Sí, Tenos Huerta, se ve bien. Este, yo siento como que le faltaría un poco más de trabajo de musculatura. Pero creo que quieren darle un sentido de físico mucho más realista y no tan exagerado y mucho más como mexicano, ¿no? Aunque sí me hubiera gustado que se, fuero, que se hubiera puesto un poquito más mamey pero bueno. Total, se escucha el canto de ballenas. <laughs> ballenas de <esas. risa> no sé cómo cantan las ballenas. Pero algo que me gustó. Esto es un CGI total, o sea, estas escenas no son ballenas de verdad, por, para que no la vayan a hablar a peta. No, son CGI, todos estos CGI, todos son CGI obviamente. Y van colgados todos los tlalocanos. Porque aquí no son atlanteanos. Porque esos ya son los de Aquaman. Que aunque en el cómic también originalmente son atlanteanos. Aquí son tlalocanos. Y los tlalocanos van colgados de las ballenas para atacar. Chingón. Sí, sí, trama. Se ve chingón. Sí, me gusta. Y bueno, aquí está la historia inicial de la película. Esta debe ser una de las primeras escenas. Donde se ve que este lugar, que es como una base. Bueno, no es una base, pero. Es más bien un barco que tiene el puerto, ¿no? Y está creado para robarse o tomar prestado. Robados y robados. Son robados. Es robarse el Vibranium que está debajo del mar. Y porque lo detectaron con una tecnología que creó el personaje de Riri Williams, que es Ironheart. Entonces se lo quieren robar. Y pues eso en esta instalación para robarse y la chingada. Pero pues eso destruye los... Eh, ¿Cómo les puedo decir? Toda la base donde, está, donde vive Namor. Les destruyen sus, su rancho. ¿Me tienes? Le destruyen sus sus, sus este <laughs> sus, sus terrenos. Sus terrenos. <laughs> Entonces, como le destruyen los terrenos. ¡Ay, hijos de tu chingada madre! Me están robando. Con, en vez de aquí robarles el agua. Como, como pasan en los ranchos. Aquí le quieren robar el, el su respectivo Vibranium. Porque también debajo del mar hay. Así como los de Wakanda tienen su Vibranium. Vibranio. Eh, también los de los de traloquianos también tienen su vibranio. Entonces no tiene por qué unos cabrones irse a lo robar. ¿Por qué no se lo roban a Wakanda, verdad? Chingosísima la trama... Pues le pues que estos se lo quieren robar. Son mandados por el spoiler, ah... ¿eh? Por Doctor Doom. No se ve eso hasta el final. Y bueno, crean un montón de conflictos. Este... Eh, no son buena gente porque en un principio pareciera que sí, pero no empiezan a atacar los, estos militares y a quererse llevar todo este Vibranium. ¿no? La cosa es que al principio pasa esto: Neymar los detiene. Eso no pasa en la historia. Y él va y les dice a los, de, a los wakandianos. Y los wakandianos no lo ayudan y lo rechazan. ¿no? ¿Y qué pasa? Estos güeyes se enteran y logran acceder a la a Wakanda. Y ves cuando van y atacan a Wakanda, ¿no? Eso pasa después. Y ahí es cuando Neymar toma la decisión de no, o no ayudarlos o ayudarlos, ¿no? Que ahí viene la, 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 la pregunta. Ellos me rechazaron, no me apoyaron cuando yo les pedí ayuda. Pero ellos, ahora que la tienen, pues sí necesitan mi ayuda. Y yo no los voy a ayudar, cabrón. ¡No! Se supone que los tiene que ayudar, se supone. Y bueno, se hace un desmadre. También hay un combate con Neymar. Con eh, con Ember, bueno, con los talocanos, se inundan Wakanda, que aquí está la escena, ¿no? Se ve increíble. Y aquí es cuando Shuri dice, madres, cabrón, yo no quería meter malos madrazos, pero creo que tengo que hacerlo, porque si no, mi pueblo, pues se va a ir a la chingada, dice ella. Y es cuando ella recrea esta sustancia, la sustancia X, ¿no es cierto? Recrea la sustancia de la flor morada, que es la de Black Panther, porque ya no existen, ¿recuerdan que se quemaron? Para que no pudiera haber más que pudieran tener el contacto con, con el, el ancestro. Pues ándale, pues que ella recrea la sustancia con un poquito de lo que daba. Y ella, pues, se va y se toma esa madre. Ya sabes que tienes que so a ver si sobrevive así la chingada. Y, y bueno, para convertirse ella en el siguiente Black Panther. Claro que sí. Y bueno, Ridley Williams es la culpable de todo. <laughs> y de hecho le da bienvenida a, a Wakanda en la película porque pues Neymar también la quiere dar en su madre y ella le da como asilo político también esto creó un conflicto entre ellos y, y también por eso Neymar decide en un principio atacarlos no porque le están cubriendo a ella y ya después hace un desmadre no en sí no es un Neymar no es malo malo solamente quería proteger a su pueblo no eso es todo y bueno Riri Williams que saben que ya va a aparecer en cómo se llama en su propia serie que ya están grabando ahorita que es este. Blackheart, claro que sí. Blackheart, <laughs> Como si fuera el monstruo. No, Blackheart no es Ironheart, cabrón. Aquí está Shuri, chingoncísima la trama. Y saluda así como. ¡Ah, compra ¡Chingoncísima! ¿No? Porque ella le. Ella la apoya porque es muy inteligente también, ¿no? Y se supone que es más joven, aunque yo la veo más vieja. Pero en fin. Total, esto es el principio. Eh, bueno, de la historia de Neymar. No sé si lo vayan a contar de manera. Es, eh, consecuente o sea no sé si vaya a ser desde un principio no sé pero si sí te muestran cómo estos cabrones de los españoles llegan a destruir los pueblos Este, de México que eso realmente por pues, sí pasó y empiezan a acabar con todos y es entonces cuando se pues, acaban con la mayoría de ellos de los tlalocanos y ellos tienen que escapar al, al, al mar Vivían también afuera, pero se tienen que ir a, a debajo del, del mar a vivir por los ataques de los españoles, ¿no? Si sí los combaten y les partan su madre y todo, pero pues estaba chiquito Neymar, ¿no? Entonces él vive traumado con que pues, siempre los atacaron y los quisieron matar y todo, ¿no? Entonces no tiene contacto por eso, por eso es que nunca lo habíamos visto. No tiene contacto con los demás humanos. ¿no? Hasta ahora que lo están chingando muy cabrón. Eso, fue, eso es lo que pasa prácticamente. Y ya creció el Neymar. Y ya viven de vuelta, ya. Viven debajo del mar y también viven allá. Es como la gente cangrejo, ¿no es cierto? ¡Ah! La gente crap people, Como la crappy, ¿no es cierto? Entonces viven, a, viven en los dos lados, ¿no? Obviamente. Y se ve padre. Esto es como un set y también tiene CGI. O sea, esto está complicado, pero está chido, ¿no? Eh, el vestuario, la ropa, tal cual, es muy, muy parecido a... A lo clásico de Neymar, aunque tiene mucha influencia azteca o, o mexica o de una mezcla de todo, conceptos mexicanos, ¿no? Tal, tal cual, ¿no? Y bueno, eh, van con M'Baku y a M'Baku también lo empiezan a atacar. Y M'Baku dice: Hijo de su chingada madre, ¿no? ¿Por qué me están atacando? Y es que ya no hay, pues, el un rey. Ya no está el rey de Wakanda y pues ya no hay control. Y pues quieren ahora atacar a Wakanda, ¿no? Y en Bakuis hijos a su chingada madre, ¿no? Entonces es hace un desmadre y todos también se culpan a Neymar de eso. No sé si Neymar libera dónde se encuentran ellos. No sé cómo está el business, pero sí hay un conflicto que está correlacionado, ¿no? Y pues la Ramonda, que es la mamá, me ese nombre, la Ramonda, que es la mamá de Black Panther, de Techala, va y les dice que no pueden hacer eso, es una nación muy poderosa y no tiene ningún derecho de querer atacarla, pero pues empieza a suceder porque ahora se libera donde está y pues empiezan los ataques, definitivamente para pues, ganarse el Vibranium, que estos que están atacando obviamente es es Doctor Doom, ¿no? Entonces aquí está, ay no me acuerdo cómo se llama el personaje de ella, pero bueno, era la no, es la novia, bueno, era la novia de Techala, ¿no? Lupita Ñongo. Total la Ramonda va y se presenta y les dice que perdió toda su familia y la chingada que dejen en paz y que bueno, que no tiene por qué estar atacando la tierra y que no sé qué tanto y se hace un desmadre, ya sabes, ¿no? Y bueno, sí si le hacen su homenaje respectivo al señorito este Postman, ¿no? Que, este, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Pero bueno, todos esto se ve en el tráiler y dice: ¿Acaso no le he dado todo? Se murió el, se murió el esposo y luego el hijo, cabrón, ¿no? Y spoiler alert. Pues ella en el ataque, pues también muere, cabrón. Madres. Pobre Shuri, ¡Ja, ja! Pobre Shuri, se quedó sin familia, quedó como huérfana. Cabrón. Porque ella también le entra a los madrazos y entre los madrazos posee la peina. No, no sé si los. No creo que los, los tlalocanos la maten. No creo. A lo mejor por algún accidente o algo así. Pero bueno, esta que se está viendo aquí en pantalla, si no la está viendo usted, ella es, se llama Namora. Neymar ¿Será así? Creo que sí Y Es la Prima de, Es la prima de Neymar ¿Sí? <laughs> Porque el tío Es Atuma Que es este güey Que está del lado izquierdo Que ese es un CGI Completo Lo interpretan Actores mexicanos Aunque El idioma que hablan Es una mezcla rara Como un dialecto Que se creó Para la película Que parece Como un comentario Así como muy Unos Es una, Un lenguaje Perdón Muy Como muy de nativo ¿No? Este, no, es un, no es un lenguaje oficial, eso sí. Se creó nada más para la película. ¿no? Eh, creo, no, sé, no, no creo que sea el lenguaje azteca, no lo sé. Pero bueno, no hablan inglés, tampoco hablan español, solo hablan ese lenguaje. El único que habla español y que habla inglés es Neymar. Los demás hablan esos idiomas raros. Pero lo chido es que son interpretados por lo menos estos dos personajes que son principales. Son interpretados por actores mexicanos. Lo cual, bueno, se les agradece que hayan tomado esa delicadeza al menos, ¿no? Y son buenos actores los dos. Total, tenemos a este güey que regresa. Sí, este es el que salía también en Black Panther 1. ¿Cómo se llama este cabrón? No me acuerdo. Y bueno, les ayudó. De vuelta los quiere seguir ayudando porque sabe que Wakanda pues, es un lugar pues, con mucho potencial. Y que no tendría por qué por ser atacado. Y bueno, él tiene cierta importancia también en la trama, aunque no creas que tanta. Total, Riri Williams hace su armadura. Sí, la hace con partes de auto y le pega a madrazos y hace un corazón. Porque ella es Iron Heart. ¡Wow! chingoncísima la trama. Después le cambian la armadura y le hacen una armadura poca madre con vibranio. Pero al principio está bien chafa su armadura, ¿no? Y bueno, aquí está Neymar que me... esto me gustó porque pff, llegan a atacar. Esas son naves wakandianas, por cierto. Y a los demás para, se mueven así. Y él no se, no se inmuta, ¿no? ¿Por qué? Porque Neymar es súper resistente, güey. Neymar es como, como si su piel fuera de vibranio también. O sea, no le pasa nada con los disparos. Entonces, pss, 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 se disparan y el güey ni se mueve, cabrón, ¿no? Y luego llega en vacu, ¡ah! no brincando, que se ve de poca madre. Y se va a atacar y él está como, no. Y Neymar así, no, fíjate, espérense, viene este cabrón a chingar. Ustedes váyanse, yo me encargo de él. Y, y este Neymar le pone una chinga. <laughs> le pone una madriza. Pues sí, güey, es que Neymar es muy poderoso, ¿no? Total, aquí hay una parte que no entiendo. Yo no sé por qué existe esta otra Dora Milech que tiene otra ropa ahí frente. No lo sé. Y no sé con quién se está enfrentando. Pareciera que se está enfrentando contra ellas mismas. Esta sí no sé quién es. Y esto no se mencionaba en los filtrajes. No sé si fue, es un agregado, no sé qué diablo. No sé quién es. ¿Quién será esta? No sé. Ni la más pinche de ¿Quién es? No tengo. Y no tengo idea. Y no está mencionada tampoco como dije en los filtrajes. Entonces no tengo idea de quién sea. Pero está perro su traje, eso sí. ¿Y por qué la quieren combatir los Dores miles No tengo idea, ¿no? Pero bueno, aquí está este... Neymar, su armadura está poca madre, ¿no? Y luego los emblemas, todo esto de Está muy perrón. Aunque un poquito exagerado el color, pero está bien. Y aquí es cuando los Tlalocanos, que también hay versiones... No todos son azules, les voy a decir, todos hay versiones que son como piel normal. Y aquí es cuando atacan a Wakanda y le hacen. Wakanda tiene una conexión con el, con el mar. Que se conecta con la tierra de los Taloqueanos. Y entonces destruyen esas barreras. Y pues, ¿qué pasa? Pues se inunda Wakanda, cabrón. Pues claro, venga su madre. El trono y la chingada y todo se inunda. ¡Eh! Ah, ¡Nos lleva la chinga. ¡No sé nada! ¡Mamá! Funga su madre. Como monchimulco, cabrón. Y pues ándale, pues. Que, pues, los, las duras, mil hechos no se van a dejar y combaten contra los talocanos y la chingada, ¿no? Y, bueno, Suri escapa en moto. ¡Mie! Esa es la, la escena de la moto donde se rompió las costillas. <laughs> que se cayó. Pues sí, ¿cómo la dejan? Que ella la, la, la conduzca a la moto, güey. Tienes que poner un doble a uno de los Dora <laughs> A uno de los repartidores, ¿no? Les saldría más barato. Y estos van ahí, ven, los pinches carros. Que esto es característico de, de Black Panther desde la 1. La persecución. Y bueno, Neymar, que se ve increíble. Aquí me gusta mucho esa madre que le pusieron en la nariz, como ese piercing raro. Se ve, eso le da un toque interesante al personaje, ¿no? Lo hace característico, muy mexicano. También las expansores en las orejas. O sea, está muy padre. Y lo hicieron así como: tú pon siempre cara de encabronado, que le sale perfecto a Tenocht, ¿no? ¡Ah! Es la mejor cara que tiene, la cara de encabronado, ¿no? Sí, se ve bien. Entonces le dijeron: tú haz cara de encabronado. Y aquí en el personaje de Neymar está decidiendo si ir a ayudar o no ayudar, porque pues ellos son. Ellos no lo ayudaron cuando les pidió, ¿no? Entonces aquí hay un accidente. No sé qué pasa aquí. Pero. No sé si la mamá explote. No mames. O quién sabe. A lo mejor sí. Sin querer queriendo que el carro de la mamá explote y se muera, ¿no? No necesariamente en batalla. Y Shuri dice, no, mi madre, si <laughs> ¿Sí es posible que esto pase, porque si, sí, se muere la mamá también, maldita sea Y bueno, aquí están, estos en Wakanda, sí, claro, y llegaron estos güeyes, les digo que ellos también llegan a atacar estos güeyes que son como, como grupos de militares contratados Quienes quieren uh, obtener el, el Vibranium, ¿no? Y este se meten a Wakanda y es cuando se hace un desmadre también, ¿no? Y te teno, y noche nomás. Y Neymar tiene que tomar la decisión Si de ayudarlos, porque esos güeyes también son sus enemigos, ¿no? o dejarlos que se los chinguen, ¿no? Y ahí viene la gran incógnita, ¿no? Aquí está esta parte. Me gustó mucho la el trono, que es como una cabeza gigantesca, gigantesca, perdón, de. de un tiburón como un megalodón, ¿no? Está poca madre, cabrón. Su trono está chingón, si es que eso es su trono, no sé qué sea. <laughs> pero bueno, está flotando de él, no sé, pero está poca madre, ¿no? Y bueno, aquí es cuando todos esos que parecen peces, no son peces, güey, son talocanos, que es cuando van a atacar el barco, supongo. Y aquí no entiendo ni madre, las duras, mire, y tienen un vestido plateado, ah, y es cuando los tallocanos van a atacar. Ah, sí traen cables, dije, no traen cables, no, pues se van a aventar a los ¿no? No, no, sí traen cables, ¿no? Para poder enfrentar a los talocanos que están subiendo a la barrera de ese lugar. Si sí, dije, no mames, como en la escena anterior no tienen cables y acá sí tienen, no los borraron digitalmente, dije yo, no, 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 pues sí, tienen que tener cables porque si no se van a la chingada, que obvio, <laughs> obviamente. Pero bueno, esos tablocanos que están muy azules, parecen avatars, ¿verdad? Sí, todo el mundo lo va a decir. Pero bueno, llegamos a la parte más genial, que vemos el nuevo Black Panther. Y todo el mundo está con la intriga. ¿Quién chingado será Black Panther? ¿Quién será? Obviamente ya sabemos quién es, ¿no? Es Shuri. Shuri termina siendo la nueva Black Panther elegida. Saca las garras de Tigre Vikingo. Y ahí atrás, acá, allá atrás puedes ver que en el, en el furor de la batalla ese es Sneymore. Lo intentaron borrociar, pero es obvio que es el cabrón. Entonces, ¿Quién más está encuerado hasta los calzones? Pues el cabrón. Y bueno, esta armadura es una armadura mejorada. No es exactamente igual a Black Panther. El casco está abierto. Eh, no es como la máscara de Black Panther normal. Sí se puede cerrar, pues, pero la mayoría del tiempo lo usa abierta. Y bueno, tiene muchos elementos dorados. La parte de arriba del cuello la, del casco es dorado. ¿no? Y es una armadura que tiene tecnología más avanzada que el traje anterior de Black Panther. Aunque también tiene el mismo poder de rebote y de resonancia. Que gracias a eso le puede ganar a Neymar. Porque Neymar es muy resistente como Libranium. Pero la resonancia de los golpes de él se regresan y eso lo daña. Entonces por eso le puede ganar. Chingoncísima la trama Eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero se ve bien Pantera Negra Wakanda por siempre Pinches, ¿por qué traducen los nombres, güey? Los nombres no se deben traducir Ya estamos grandes Ya sabemos English Bueno, no todos, ¿verdad? Entonces, no Suena horrible Pantera Negra, güey Bueno Y Wakanda por siempre Wakanda forever Debería ser Pero bueno ya, ya ves, en fin. Noviembre, sí señores, no sé cómo van a no van, lo van a hacer para terminar la, los efectos en noviembre porque no están terminados todos. Pero a ver qué pasa, ¿no? Si sí, es de Marvel Studios, presentada por Kevin Fig. Eh, Pantera Negra, bocada por siempre. Leticia Wright, que es esta Shuri. Lupita Nyongo, que es, no me acuerdo cómo se llama la, la novia. Danaya Gurira, que es Okoji. Winston Duke, que es este, como en Baku. Florence Kazumba, que no tengo idea quién es. Dominique Thorn, que es esta Riri Williams. Eh, Michael Cole, no sé quién sea. Tenoch, ya sabe usted quién es. Neymar. Martin Freeman, ya lo vio, no me acuerdo el nombre. Y Angela Bassett, que es la mamá de. Es Ramonda, la mamá de Techala. ¿no? Chingosísima la trama. Bueno, los highlights del avance. Que bueno. Vemos a la mamá de Black Panther que toma el rol de la reina otra vez, ¿no? Porque bueno, ya no tiene, ya no está el rey. Ella toma el lugar, está interesante e intenta luchar lo más posible por su pueblo. Y termina, pues, trágicamente, ¿no? Eh, que nos hacen un homenaje al señorito Chawit Mossman y también al personaje a la vez de T'Challa por su partida. Eso va a ser triste y bonito a la vez, ¿no? Y bueno, que nos presentaron a, a por fin a Neymar. Que yo no entiendo cómo la gente dudaba de esto, ¿no? Será evidente. Demasiado evidente. Y bueno, terminó siendo, evidentemente, Neymar. ¿no? Lo cual era obvio, pero bueno. Está bien, me gusta cómo se ve. Me, gusta cómo... me hubiera gustado que tuviera un poco más de músculo. Pero bueno, está bien. Lo quisieron hacer muy mexicano. ¿no? Eh, la presentación del mismo está bien. Nos van a contar la historia, aunque no la cuentan tan explícitamente, tan, tan profundamente. ¿no? O sea, es muy, muy superficial como la manera en la que la cuentan. ¿Por qué? Porque muy probablemente después hagan un show propio del personaje. Sí, es probable lo que vayan a hacerlo. Y bueno, me gusta que hayan puesto actores mexicanos. Este, eh, la prima de Neymar, Neymar está bien. Me gusta el diseño, está chingón. Está mucho mejor de lo que yo pensaba. Y el tío, pues está también chingón, ¿no? Este, Autuma, que, que también él es culpable porque también le mete malas ideas a Neymar, ¿no? Y por eso Neymar, pues decide atacar, ¿no? Es, pues sí. No, son malas influencias, por así decirlo. Riri Williams, que aquí aparece. Queridísima, cabrón. Súper <laughs> querida, la verdad, nada. No, pero bueno, aquí va a aparecer. Debuta este personaje. Y bueno, totalmente Iron Man. Ya hicieron la comparación de Iron Man construyendo no igualito ¿no? Igualito. Nuestro nuevo Iron Man, señores. Y bueno, eh, The Noche ¿Sí? se ve increíble. Me gusta. Me gusta mucho cómo lo dejaron. Se ve bastante padre, ¿no? La, la señorita Shuri sufriendo por. Pues que no mames, cabrón, pinche vida, ¿no? <laughs> o sea, no mames, primero el papá. Luego el hermano, Luego la madre. No mames en su madre, cabrón. No, está terrible. No, pinche vida. Hacer <laughs> pinche vida. Yo que no quieres querer ser reina, pero no a este costo. Pues. <laughs> pero bueno, y bueno, al final, pues sin querer, aunque no quiera, se termina convirtiendo en Pantera Negra. <laughs> Y te voy a dar en tu madre, Neymar, pero te voy a dar unos besotes, cabrón. <laughs> Porque en, la, en los cómics se hacen pareja. No sé si esto vaya a pasar aquí después de que le aparta a su madre. No lo sabemos. Pero bueno. Aquí termina el video, muchachos. Me gustaría saber su opinión al respecto del avance. Está bastante bien, se ve muy bien. Sí, sí, sí. Mucha gente luego luego quejándose. No, todo el mundo busca de qué quejarse, ¿no? Pero está bastante bien. Sí, no, no, no está mal. Visualmente se ve bien. Se ve interesante, se ve mejor de lo que yo pensé que se iba a ver. Porque dije, madres, no está terminada. Entonces, no sé cómo se va a ver. Pero Marvel ya, ya entendió que no debe demostrar contenidos que no estén tan avanzados o tan terminados a nivel visual. Porque de repente la gente les tira un chingo de hate, como pasó con She-Hulk. Entonces, este sí está muy bien terminado y se ve bien. Entonces, eh, yo no tengo ningún, pero ahora sí que se ve bastante interesante. Y ya sabemos la trama y todo. Y no suena mal. Y bueno, las sorpresas que nos van a traer. Eso sí, para que no todo sea filtrado, ¿no? Entonces, está sabrosón. Está interesante. Usted dígame su opinión al respecto de esto. Ya sabe aquí, en los respectivos, pues, comentarios. Si no está suscrito, pues, Neymar Se les va a aparecer en la noche por debajo de la cama. Y les baja las patas. Órale. Por debajo del agua. No, mejor... Suscríbanse, activa la campanita para que les lleguen los avisos de los contenidos que suben a este canal. Sabe que hay videos todos los días de distintas cosas como este chingo, así y si va informativo. La costumbre, de revisión de tráiler, también hay informativos, hay reseñitas, hay de todo. En la mañana, tarde o en la noche para que tengas tu campana activa. Si YouTube no te avisa. De todas maneras, esté métase y así no se pierde de las cosas nada. Muchas gracias por dar like, muchas gracias por compartir el video. ¿Te gustó? Dale like, compártelo con todos tus amigos, con todos los primos, con todos los vecinos, en todos los compañeros, en todos tus grupos, en todas tus redes, eso ayuda mucho para que más gente conozca este contenido. Contenido. Y bueno, se sume también a esta comunidad. También sígueme de paso en todas las redes sociales. Ay, doctor Duncas, usted aquí. este <laughs> Sígueme en el Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TikTok como Cricsado Oficial para contar noticias, traer regalitos y regalos de pasos para premiers, entre muchas cosas más. Así que. Sígueme en todas partes del universo. Me falta agradecerles a los que apoyan siempre este canal. Para que siga adelante, que siga asistiendo. Lo que hacen sus donaciones en los envíos los que pueden en Patreon, los que pueden en Paypal. O los que compran algún producto del canal como el chingosimo, del Tails, Crack Bratales. Creo que sí, en este momento. Todo barato, 350 pesos en cuadrado, 450 con ropita. Y si quieres ropitas adicionales, tan solo te cuestan 100 pesitos Puede pedirme ya en este momento mandando un correo a ventascritic.com Sí, porque si usted no me compra, ya sabe, pues se va a morir, igual que Black Panther. Tails, no. No es cierto. Bueno, no se va a morir. Pero no va a ser feliz, porque la felicidad solamente se la puedo dar yo. Si usted no me compra o no me tiene consigo, pues nunca la va a sentir toda. Y yo quiero que la sienta. Y se siente. ¡Tales! <laughs> ¡Tales, ¿qué estás diciendo? La felicidad, luego, luego Da pinches golosos, mal pensados, cochinotes Luego, luego, pensando en cosas Libidinosas, yo les estoy hablando de la Felicidad, y quiero que la Disfruten totalmente Que se sienten a disfrutar la felicidad Porque, pues yo sé que nunca se las han dado Yo no sé que nunca la han sentido, quizás un poquito Pero no toda como yo quiero dárselas Deja, de él, La felicidad oh, Ojo chingado, pinche gente Así que, ándele pues Cómpreme para que usted sienta Rico, ¡Ah, Tails, la felicidad también se siente bonito, pues. Y recuerde que Julio solo tiene uno, así que láveselo no saco chino, porque algún día, pues nunca se sabe. No le voy a decir esto, pero algún día lo puede sacar de un apuro. Nunca se sabe, no sabe el momento cuando va a llegar, pero va a sentir usted una punzada. ¡Ah, Tails, sí, y va a decir mi momento ha llegado, Tails. Así que usted tiene que estar listo. Y apretar muy bien los dientes. <laughs> ¡Tails! ¡Tails! ya! ¡Ándele pues! Cuídeselo, láveselo, no sea cochino y cuide el tesoro, porque el tesoro algún día Pues usted lo, lo puede llevar pues, a lugares más lejos. Sí, pues, pues si usted lo sabe hacer bien, si usted las mueve bien. Tails, ¿qué? Las, in, las influencias, las influencias, luego, luego, pensando usted cochinadas. No. Ándele pues, me voy. Chupen la perros! Eh. Ya suena muy ranchero el Tails, ¿verdad? Sí, ya está ranchereando. Pero bueno, tenemos la opción de los miembros de canal. Si usted quiere aparecer aquí, sale barato, güey. 19 pesitos, sí, hay una opción de 49 pechitos, hay una opción de 200 pechitos, hay una opción de. Mm, <laughs> ya son de 200 pechitos. La opción de Ultra Instinto, 499 pechitos. Y bueno, este. Puede apoyar a usted en el nivel que usted quiera. Ya sabe que todos, todos ustedes siempre aparecen aquí. El Ultra Instinto tiene una versión, una versión, una mención especial, este, en todos los videos, ¿no? Y dos códigos de regalo con los azul de Instinto. De todas maneras, so, todos aparecen aquí Tienen videos exclusivos, insignias, emoticons En los envíos su nombre de salta en verde Ya sabe que ayuda más fácil que yo los lea Y bueno, este en, en, Vengan a los envíos, pues en las semanas 11 y media, viernes a las 12, 12 y media Domingos a las 11, 11 pasaditas de la noche Que es cuando hacemos el tenis virtual o el bazar Donde tenemos la venta de productos y cosas chingonas Para que usted sume a la colección, así que lo veo En cualquiera de los envíos, si quiere ayudar al canal no, Usted no tiene un peso, no tiene nada no se preocupe, no le cuesta nada ver los videos completos, darle su like y yo a compartirlos. Nunca los descargue ilegalmente, eso no ayuda a nadie, güey. Eso nos perjudica porque este canal viene de las vistas y los anunciantes. Los señores anunciantes son los que dan el dinero, ¿eh? El presupuesto de Money de Alana, la fe de billete, el video y el varo para poder seguir haciendo videos. Así que gracias por vernos siempre de la manera oficial, desde la página de YouTube, desde tu compu, tu laptop o si no, pues desde la aplicación de tu teléfono, de tu tableta o desde tu consola de videojuegos. Ahora sí que desde donde usted nos vea de manera oficial. Siempre nos ayudará. Y bueno, le agradecemos a los miembros, Ultra Instinto del mes. Que es el Mando BTT, Metal Fox MX, el primo Juancho y al PAN98. Gracias por apoyar en este que es el nivel más alto de la suscripción del canal, ¿verdad, super ¡Chao que Muchas gracias por apoyar en el nivel Ultra Instinto. Les voy a dar el mejor regalo que puedan recibir. Madres. ¿Qué es? ¿Son de Rueña. No, ¿por qué? Porque son lo mejor. Son lo mejor. <laughs> no, va, Fuchi, vete. Pero bueno, aquí termina el video. Me gustaría saber su opinión. Nos vemos hasta la próxima. Entrega.